Hola John, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Hola Nuno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Te Gracias a ti estaba por la invitación. invitando en Instagram, que llámame en Instagram, en mi directo, por favor. Venga, a ver, directo, a ver, llamar. Que te estaba invitando, pero me dice que no estaba ahí. No estoy, venga a ver. Hasta qué pasa. Vamos a ver. Yo te voy a llamar porque Dale, veo la invitación. Sí. ya está, ¿no? ¿No? Bienvenidos a todos los que están ahí escuchando. Para quien está en Instagram, estamos con un poquito de dificultades de traer John Palacio para Instagram. Van ahí a YouTube. No se Sí, esquecen, vamos no aquí se que no olvidan estoy. de cargar el like, y vamos aquí a tener una charla muy interesante con John Palacio. ¿Ya conseguiste, No, John? no me ha llegado. No, a ver. Tu Instagram no te quiere ahí, ¿no? No me quiere, no. Yo aquí, mira, a ver. Sí, a ver A si ver, llamar. pedimos un poquito de paciencia a todos. Desde já agradecer a Vamos a todos llamar. aqueles que estão presentes aqui de Portugal, agradecer a todos os colombianos que também estão a assistir. Olá, Luciano. Olá, Piedade. Buenas tardes, Fernando. Agora, ainda não dá? Já não. No, nada, no me llega tu mensaje tampoco. Sí. ¿No te mira? ¿No miras mi No. directo? Sí, ya. Sí, lo directo ya, listo. Sí. Y pide para Acá lo participar. tengo. Ok. Ah, ok, ya está. ¿Ya? Sí, ¿Ya? te voy a invitar ahora, a ver. A ver, así, Ok. sí, ya. ¿Ya Ok, está? ya, listo. Listo, vale. Vamos a Ya empezar de tenía ahí. nuevo. Te Espera, yo quito el volumen. quita los sonidos de Instagram y eso. Vale, pero no que. Listo, Ok, ya. ya. Bueno, John, muchas gracias por estar aquí. Es un placer recibirte. Como sabes, cuánto tiempo te deseaba tener aquí en mis lives. Un placer enorme tener tu trabajo aquí y hablar conmigo. Fuerte saludo de Portugal para ti, amigo. Gracias, Nuno. Gracias por la invitación. Es para mí un honor, pues, recibir de parte tuya. Tú que eres un gran referente a nivel internacional y uno de mis referentes también, pues, estar aquí en esta charla contigo para mí es muy, muy gratificante estar contigo y compartir y hablar de lo que más nos gusta, que es la fotografía y en especial la fotografía de boda, que es lo que nos apasiona. Saludar a todos los que están conectados también. Sí, que hoy tenemos ahí mucha gente que están mirando. Voy a hacer que todos que tengan dudas, que nos hacen las cuestiones para trocarnos ideas. John está aquí para hablar con nosotros y esclarecer todo, ¿vale, John? Mira, Sí, ¿cómo sí. está el mercado de bodas en Colombia? Bueno, Nuno, este año 2020, pues como en todo el mundo fue pues una para bastante, bastante fuerte, el nivel de las bodas pues, por lógica pues bajó bastante y solo pues a finales de año del 2020 se empezaron a realizar bodas pequeñas. Bodas de solo ceremonia o tiempos muy cortos. Ahora, como te comentaba fuera del aire, se están haciendo pues ya programando bodas a partir de junio, lo cual nos pues me alegra y lo creo que a todo el gremio de fotógrafos de bodas nos alegra bastante que se esté reactivando de nuevo nuestro trabajo. Pero en Sí. general, pues se han hecho, aparte de las bodas, otro tipo de trabajos. Entonces, esto también nos ayudó a explorar otros campos de la fotografía que teníamos algo parados, también digámoslo así, y nos ayuda a mantenernos en el mercado. Sí, que yo miré que en Navidad, que hiciste muchas sesiones de Navidad en un centro comercial, ¿verdad? Sí, precisamente así, eso fue una bendición, digámoslo así, porque tuvo muy buena acogida, realmente no lo esperaba así, nunca lo he hecho en un centro comercial, no sé qué acogida iba a tener, y aparte de que se estaba presentando aún todavía lo del COVID, entonces
no sabíamos cuál iba a ser la reacción de toda la gente en el momento de tomarse una foto, de estar reunidos o tres o cuatro personas de la familia y tomarse una foto de Navidad. Pero también la pandemia, digo yo, que ayudó bastante a que nos sensibilizáramos mucho en el sentido de unirnos y de tener fotos familiares. Entonces, por esto surgió esta idea de hacer fotos de Navidad en un centro comercial. Y es uno de los de centros comerciales, pues, el más grande de la ciudad. Entonces, fue para nosotros todo un éxito. Sí, eso es muy importante. Déjame solamente decir a las personas que están en Instagram que pueden venir a YouTube porque la conversación es igual, pero tenemos mejor sonido, ¿vale? Mira, John, que en otro día me contaste algo que ha sido una sorpresa para mí, porque es un joven, un chico con 30 años y ya tienes dos hijos fotógrafos, ¿verdad? Sí, Nuno, esa ha sido una de mis satisfacciones, el tener pues dos hijos fotógrafos, y espero que el tercero también lo vaya a hacer, aunque todavía él es muy joven, pero pienso que también va a tomar ese camino de la fotografía y ha sido gratificante. Cada uno, mi hija Laura Palacio también, que es fotógrafa de bebés, y mi hijo John, también de nombre John, hace fotografía y video, el video lo hace para mi marca, John Palacio Fotografía. Entonces ha sido realmente una satisfacción y una bendición de Dios que pueda yo trabajar con ellos. Pero trabaja, cada uno tiene su estudio, ¿vale? Cada uno tiene su estudio, sí. Cada uno, mi hija es especializada en fotografía de bebés de recién nacidos y mi hijo también hace fotografía de bodas y video comercial. Eso, un suceso de familia, ¿no? Sí, realmente es una bendición, sí. Y mira Ahí nos que, hacemos tres competencias también, sí, pero realmente no es competencia, digámoslo así, no. se No, complementan todos. a veces realmente cubro, a veces nos ayudamos bastante, cubro un evento de ellos, o ellos cubren uno mío, a veces, sí que se presenta en cualquier circunstancia, entonces siempre estamos ahí, pues, como unidos tanto como familia y como profesionales también. Sí, para las personas que están llegando, ¿cómo te definirías a ti, cómo te presentarías? Hacía una pequeña presentación de quién eres, tu trabajo. Háblame un poquito de ti. Bueno, yo soy John Palacio, fotógrafo colombiano, tengo 51 años, soy padre de tres hijos, inicié en la fotografía de bodas hace 7 años como profesionalmente, me desempeñé anteriormente como fotógrafo o diseñador gráfico, ese fue mi trabajo desde joven, pero cambié a la fotografía de bodas hace 7 años y aquí estamos ya, mira, con entrevistas contigo aquí desde Portugal, lo que me ha dado la oportunidad de conocer bastantes amigos también. Esto para mí ha sido muy gratificante, mucho, mucho. Y de que faltó hablar un poquito de tu trayecto, que para quien no conoce, John tiene muchos premios, Top 25 Fearless 2019, ¿verdad? Y Top 50 este año. Sí, no lo hablé porque casi no me gusta hablar o presumir de ello, pero no, lo hago, esto lo hago, sí, he concursado, pues me gusta concursar, siempre me ha gustado la competencia a nivel deportiva y a nivel de la fotografía, porque me hace pues crecer en el campo de la fotografía. Entonces estoy en las asociaciones más importantes que hay a nivel mundial, como es Fearless, Inspiration, está ahorita XP Photographers, que es nueva, entonces ahí estamos, ahí en este tipo de competencias, que es lo que nos motiva también en la fotografía de bodas. A veces pensamos de que por concursar nos olvidamos de las fotos importantes y realmente no es así. Para mí es una motivación concursar y buscar las mejores fotos para estos concursos. Sí, porque nos hace trabajar mejor todos los días en las bodas, porque no solo queremos entregar lo mejor a las parejas, pero también queremos tener esa competencia, compitiendo con otros, y eso también nos hace mirar las fotografías de otra manera. No para el ego, pero para hacer crecer tu trabajo. ¿Lo concordas, no? Sí, realmente, porque en esto, como tú sabes, no ganamos dinero.
En los concursos, pues no ganamos dinero. Al contrario, pues pagamos una membresía, pues, para poder concursar. Pero es como a título personal, eso es a nivel personal, uno sentir la satisfacción de que tu foto ha sido, pues, observada por varios profesionales de la fotografía y que ellos vieron lo que tú viste en esa foto. Entonces es muy importante. También me ha dado pues, la satisfacción de ser jurado de varios concursos. Esto me ha motivado. Este año fue bastante, el año 2020 fue muy bueno porque pude ser jurado en Fearless, he sido jurado en otros concursos de Rumania. Entonces me ha ayudado bastante también a ver el trabajo de otros fotógrafos en el mundial. Y ahí es donde me doy cuenta que ganar en un concurso, esto es realmente muy difícil. Yo digo, ¿cómo hacen para ver mis fotos y uno ganar por de ver tanta foto buena que llega a estos concursos? Sí, Entonces, que es Fearless, muy, muy motivante. que fuiste jurado de Fearless, y sin saber, tienes una relación muy especial porque mi primer Fearless ha sido la ronda que fuiste jurado. Las 5. Sí. Sí, y empezamos a hablar después de eso, y tengo aquí la foto. Recuérdame la foto en uno. Mira que. Ah, ya, esa foto para mí. No, esa foto. Yo me acuerdo perfectamente. Está ahí. Yo desde que la vi dije, esta foto es Fearless. Sí, Esta foto es Fearless. para mí, que estoy en fotografía de bodas hace 3, 4 años, tener un premio Fearless era un sueño que no esperaba tener tan cedo. Este año tuve dos, ha sido súper sueño, doble sueño. Doble sueño, sí. sí, pero yo sé la importancia de las premiaciones. Yo fui jurado en diciembre de BDS, y muy difícil avaliar, porque cuando tú miras fotos todas buenas, ¿cómo decir que una es mejor que otra? Y por eso, lo importante para todos que están mirando y están escuchando esta charla, que más lo que competir es aprender y crecer con los premios. Mismo que no ganes nada, saliendo sin nada, pero vamos a mirar las fotos que ganan para nos inspirar, ¿no? Sí, es que eso nos motiva a hacer fotos diferentes, a buscarlas, a encontrar, mejor dicho, a estar siempre concentrados en una boda. Eso, o sea, siempre como tratando. Las fotos normales siempre tenemos que tenerlas en cuenta, las clásicas, las que siempre se deben de hacer. Pero también tenemos que ir mucho más allá, de meternos más en el alma de las personas, de concentrarnos en ese tipo de cosas, mirar al público que asiste a una boda, a los novios, a los padres, qué nos pueden regalar, qué están transmitiendo ellos. Para mí es mucho más importante eso que estar concentrado en una luz, o dónde voy a ubicar una luz, o dónde voy a poner esta otra luz. Para mí es más importante estar observando a las personas. Cuando entro a una ceremonia, yo regularmente me pongo a observar a todo el público, a ver qué fotos me pueden regalar. Y me han regalado buenas fotografías allí. Los niños siempre te regalan buenas fotos. Sí, Eso sí, sí. siempre estoy pendiente de los niños. Entonces ya sabemos más o menos identificar las personas que nos pueden regalar buenas fotografías. Sí. Eso es muy importante. Y dime, John, ¿dónde te inspiras? ¿Cómo vas a buscar la inspiración para tus fotos? Bueno, yo mirar fotografías de otros fotógrafos. Hay muchos que no les gusta mirar fotos de otros fotógrafos, no. No es que vaya a copiar la fotografía, sino como tener en mi mente imágenes. Es muy importante. Soy una persona muy visual, entonces trato de mirar mucha fotografía y también he estudiado mucho de composición, ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que veo en color, geometría, toda esa parte como tú también haces. Entonces me baso en todo ello, ¿sí? No voy preparado con fotos de nada, ni poses, ni nada, no sé, porque no sé con qué me voy a encontrar. Entonces es como tener las herramientas para poder crear, es lo importante, Sí, tener esas herramientas. y dijiste hay algo que a mí me gusta mucho, porque mirar fotografías de otros fotógrafos. Yo lo hago todos los días. Intento buscar inspiración. No voy a intentar copiar porque me gusta lo que hago, cómo hago, pero mirar por veces otra perspectiva, mirar cómo hacen, cómo van a hacer una composición.
Y me gusta muchas veces mirar series en Netflix para buscar inspiración, inclusivamente de luz. Sí. Sí, precisamente, sí. Por ejemplo, esa serie de Crown, La Reina, es Sí. espectacular, esa iluminación de esa serie, me la vi toda solamente por la iluminación. Esa Sí. iluminación de esa serie es Y espectacular. la Entonces, manera también hago lo como, mismo. sí, la manera como posicionan las personas, como están posicionadas para tener luz, todo, todo eso es composición. Y a mí me inspira mucho, mucho más do que la historia por detrás. No, es que a los que están ahorita conectados se las recomendamos porque el manejo de luz de esa serie es espectacular. La colorización, toda esa parte es genial. Sí, lo hago más también porque en ese tipo de series tú puedes buscar también fotografías para bodas, encuentras mucho, Sí, sí, mucho. sí. Y también planos, planos también, encuadres, ¿Y toda esa parte también. qué series recomendabas tú, John? Porque nos están preguntando eso, ¿qué series recomendábamos? Yo tengo Series, bueno, unas. Sí, The sí, Crown. yo, bueno, la que te hablé ahorita de Crown, La Reina, Sí. esa es para mí tal, es muy buena. Bueno, Vikingos, no sé cómo se llamará ya, Vikingos. Sí, me gusta también Chef's Table, para tener inspiración de marketing, porque por veces con las cosas más simples consigues lo mejor resultado. En HBO tienes también Euphoria, muy buena luz. No. Buena luz, euforia. No, Sí. bueno. Bueno, sí. Sí. Mira que... La buscaré en la página a ver. Sí, la tienes que mirar esa, que es muy buena. Euforia. Sí. Están preguntando si aconsejan llevar referencias para las bodas. A mí solamente tener inspiración durante la semana, mirar fotos, mirar mucho trabajo de otros fotógrafos. Y no me gusta llevar pensando la iglesia va a ser así, la espacio de boda va a ser de otra manera. Yo gusto de ser sorprendido. ¿Y tú? No, hago lo mismo, Nuno. Trato de mirar media hora o 20 minutos fotografías, pero no pasarlas rápidamente, sino que estar unos 20, 30 segundos, analizarla porque es buena, porque es una buena foto. Mirar las fotos de Ferles es una inspiración tremenda. O sea, eso es, entre esa página y mira las fotos ganadoras y ahí encuentra la inspiración que quieras. Sí, Sí. entonces. O por ejemplo en Mayweather también mira las fotos de sellos de editores o mira otros fotógrafos y ahí encuentras toda la inspiración. Lo que sí aconsejo es que no te lleves fotografías, voy a hacer esta foto así, así, porque regularmente no sale, ¿sí? Sí, El sí. clima cambia, las condiciones cambian, los novios van a cambiar de pronto de ánimo, entonces nunca prepares fotografías. Sabes Es lo que que aconsejo. en MyWeb yo hago algo muchas veces, que mirar bodas de otros fotógrafos, cómo van a buscar la historia, cómo van a hacer la composición, cómo trabajan, o todo lo trabajo de inicio al final, y mirar cómo nos están contando una historia, algo que no estuve presente, que me interesa mirar. Y eso me sirve Sí, como referencia e precisa. inspiración. Y precisamente contar una historia, por ejemplo, en ese tipo de eventos o concursos que hacemos, que mandamos una serie de bodas que son 20 fotos, tú contar la historia y una boda en 20 fotos. Y con las series tú aprendes toda esa parte de cosas, viendo series de televisión, Sí. a contar historia en fotos. Sí. Entonces tú muestras primero como un primer plano, luego muestras un plano general, muestras toda esa parte. Ahí inclusive en MyWeb tengo varias historias que han tenido sellos de editor y en Inspiration gané algunas también. Es debido a cómo cuenta la historia, ¿sí? No busca como planos tan normales, la idea aquí o la clave de todo esto es que tú busques contar la historia con el alma, ¿sí? Sí. Entrar en las personas, contar la historia de tal forma que las personas que vean las fotos se den cuenta de cómo fue esa boda. Si fue una boda alegre, triste, que hubo. O contar todos esos cambios que existen en una boda, como es el llanto, la alegría, toda esa parte. Sí, y me dices una cosa, que cuando estás escogiendo, seleccionando las fotos para contar una historia, tienes la preocupación de contar una historia de toda la boda, o una historia de una parte de boda. Porque dentro de una boda tenemos un montón
de historias, ¿vale? Bastantes. Sí, yo en el caso mío trato de contar toda la historia. Okay. Trato de contarla toda. Que no es fácil. ¿Cómo lo haces para hacer la selección de fotos para contar una historia? Bueno, trato de hacer una secuencia, es lo importante, ¿sí? Para mí, primordial, primero, la primera foto, por ejemplo, es darle una visión al espectador, al espectador de las fotografías, es dónde están ubicados, ¿sí? Desde dónde van a ser mis fotografías, o sea, una foto del lugar, del sitio donde se va a realizar la obra, eso, o sea, un plano general. Eso para mí es como parte primordial, es empezar con ese tipo de foto. Darle un sentido de ubicación al espectador de nuestras fotografías. Esa es. Y bueno, lógico, los preparativos, tratar de contarla con detalles, si existen buenas fotografías también, si tenemos buenas fotos de ello, buscar ángulos muy diferentes, que no sean planos tan comunes, es lo que trato de contar una historia. Mostrar tanto la parte alegre como la parte de llanto. Entonces, que hayan como esos altibajos. Cuando estás contando una historia en 20 fotografías. Sí, eso es importante. Y dime, dentro de una boda en Colombia, ¿cuál es tu mayor dificultad? El momento más difícil. Sí. El momento, bueno, no. Por ejemplo, acá. Pues no tenemos a veces mucho la fortuna de hacer la boda en un mismo sitio, con preparativos, con ceremonia y Aquí no. luego en otro sitio. Entonces, esa es la mayor dificultad mía, son los traslados, ¿sí? Entonces, últimamente he optado, por ejemplo, cuando llego a preparativos, bajar un equipo muy básico, un flash, una cámara y un 35 y un 50, ya, no más, para poder, pues, poder pensar, porque si bajo mucho equipo, voy a estar concentrado en muchas cosas. Entonces, es centrarme más en esos momentos que van a ocurrir en la parte de los preparativos. Pero tal vez la parte más difícil puede ser, no sé, o más complicada en cuestiones de iluminación, es la llegada de novia, ese cambio de luz que hay de afuera a adentro, ¿sí? También. Sí. Y también, por ejemplo, la gente también se interpone mucho con los celulares, con todo ese tipo de cosas, pero ya está uno como acostumbrado a todo ese tipo de cosas. Sí, Pero eso. la parte más complicada para mí son los traslados también. Eso me estresa un poquito. Sí, no, los celulares no podemos cambiar eso, eso es No, eso imposible. no. Hay que aprovecharlos. Sí, sabes que en Portugal la preparación de lo novio y de la novia son en sitios diferentes. Después tienes una iglesia y después tienes el local de la fiesta. Por tanto, tienes cuatro Es así, es locales igual diferentes. acá. Es muy difícil de contar una historia así porque ¿dónde vas a empezar? Esa es la mayor dificultad. Pero No. todos los países tienen esos cambios. Y tenía Sí. esa curiosidad de cómo es en Colombia, cómo lo hagan. A mí me gustan los colores de vuestras casas y lo hace Y a mí me simple. gustan los de allá. Vale, que tenemos que hacer una troca, Los un cambio. cielos azules, sin nubes, como ustedes saben. Sí, vosotros ahí Aquí hay no mucha tienen nube. muchas Mucha nubes. nube. Sí, Sí, pero mucha. Allá sí ustedes sí tienen mucho cielo azul. Entonces me gustaría todo eso. por veces, Pero sí. mira, no, el problema de los preparativos, la primera parte de la boda de los preparativos es que no sabes con qué te vas a encontrar. A veces no conoces la casa de la novia o el sitio, ¿sí? Y cuando llegas ya está el maquillador en el peor sitio para maquillar a la novia. Sí, eso es otro problema, Eso que es. las Eso. maquiladoras que escogen los sitios más oscuros. Sí, el más oscuro. No, no, eso es tenaz. Y a pesar de que les damos recomendaciones a los novios de cómo hacer, dónde ubicarse, más o menos, no, ellos cuando llegamos ya están ocupados del sitio. Sí, Y que ya con tantas cosas de maquillaje, las brochas, bueno, toda esa parte, entonces ya es como difícil mover toda esa parte para ellos, moverlos. sí. Mira, John, que tienes aquí una pregunta, que en momento de cambio de luz,
¿Qué haces? ¿Usas algún set en especial o sigues manejando en manual? Sí, bueno, el principal cambio de los que sucede en momentos rápidos, en movimientos en una boda, es en el momento en que llega la novia, está fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trabajo con Canon, no sé los que tengan Canon, configuro mi cámara a la llegada de la novia y la guardo en C1, un ejemplo, ¿sí? En Sí, memoria. sí. Y hago otra configuración de la novia de espaldas ya dentro de la iglesia, sería el C2. Y otra configuración, doy la vuelta y me pongo enfrente de ella y tengo la otra configuración que es C3. Entonces, así trabajo de la forma más fácil. No lo niego, a veces se me ha olvidado por llegar rápido y no alcanzo a hacer ese tipo de cosas, pero regularmente, si llego 10 minutos antes o 5 minutos o con tiempo, lo hago. Pero a veces me ha tocado, mejor dicho, a disparar, mirar y más o menos calcular y ya. Sí, y Pero ese sería un buen método para hacerlo. no usas flash en la iglesia. Sí, claro, uso flash. Algunas, a veces disparo con flash, otras veces si hay buena luz natural se hace con luz natural, pero sí, regularmente sí con flash. Pero un flash siempre como a 45 grados o a 90 grados de la novia que cree pues Que algunas sombras diferentes. no te gusta trabajar con LEDs para Sí, tener la luz también. más constante dentro de la iglesia. Sí, también la llevo en algunas ocasiones también. O sea, son momentos, yo decido según la iglesia donde me encuentren. Entonces, si es una iglesia donde me voy a mover, es difícil movilizarme, trabajo con LED, con una Stella Light, se llama la marca. Y si es pues ya tengo como el espacio, puedo trabajar con flash, ¿sí? Ya Vale. sí, pero sí he trabajado con las dos. También llevo una LED, a veces me llevo una LED también de esas el Ice de Jerry Jones. ¿La conoces? Una que es No. larguita. Bueno, llevo una de esas, pero ya es para retratos más. Esa no es para situaciones rápidas. Sí. Sabes que aquí en Portugal que tenemos muchos padres que celebrantes, ¿no? Que no dejan que estemos caminando en la iglesia. Te quedas ahí y haces fotos de ahí. Bueno, Y aquí poco. muchos no gustan de flash. Eso es la verdad. Porque interrumpe la ceremonia, no les gusta. Entonces tenemos que trabajar con la luz natural. Un poquito más difícil, pero sí hace. No. Déjame aprovechar este momento que estamos con media hora, estamos cerca de mitad de esta charla muy buena, para pedir a todos que están mirando para seguir John Palacio en Instagram y poner unos likes en YouTube, porque a ver si YouTube nos da mucho más proyección, que vamos a tener un conjunto de invitados muy fuerte, vamos a tener mucha gente que va a venir. Muchos nombres que fueron jurados de Fearless como tú, John. Sí, vamos a tener. Gracias. Y estoy esperando que a dos personas que van a estar, una de ellas número 3 de Fearless de este año, Iñaki Lungaran. Iñaki, gran fotógrafo. Sí. Y ahora voy a hablar solamente en inglés un poquito. Hello, Luca. Luca Claro. Galizio. Hug to Italy. Luca, un otro grande fotógrafo italiano que está ahí en Instagram y que va a estar aquí hablando conmigo dentro de unos días, en marzo. Vamos siguiendo hablando. En Colombia, en las bodas, ¿cuántas horas trabajas, más o menos? Bueno, en tiempo normal, unas 10 horas más o menos aproximadamente. 10, 12 horas normalmente. Tampoco. ¿Ah? Aquí en Portugal. Mucho. Aquí, no, aquí en Portugal que tienes que trabajar mucho más. Sí. Sí. Por veces 20 horas. ¿Sabe qué pasa? Aquí las bodas empiezan muy tarde. Empiezan 4 o 5 de la tarde. Aquí no. No. Allá empiezan temprano. Aquí la ceremonia 11 mediodía. Por tanto, empiezas la preparación a las 8 o 9 en casa de lo novio o de la novia.
Sí. Por tanto, ¿Y la ceremonia qué horas es? 11:30. Y después la fiesta, más tarde. Y termina 2, 3, 4 de la mañana. Por tanto, cuando venís a Portugal a hacer una boda conmigo, prepárate, que vas a trabajar muy duro. No, no, cuando quiera. Trabajo las 24 horas allá, cuando quiera. No, eso quisiéramos acá, que la gente se casara temprano. Tenemos mejor luz, ¿sí o no? A mí me Hay mejor encanta hacer luz, fotos a lo medio de es día, mucho como tú sabes. mejor. Sí, pero Pero ¿sabes qué? He notado esa tendencia mucho. He notado una tendencia en las últimas bodas que he realizado, es que se están casando temprano. Además que yo les aconsejo que ya no sea a las 5 de la tarde, es que son tiempos muy ajustados. sí. Entonces, y otra cosa que no se acostumbra mucho aquí, la posboda. O sea, no sé usted Hace cómo llamas muchas allá. posbodas. No, nada, no, casi no lo acostumbramos acá. Entonces, las fotos que realicemos nosotros son el día de la boda realmente. Sabes que aquí ya se hace mucho más posboda, ahora no se hace tanto. Y yo no, durante la boda hay parejas con que no hago sesión durante el día, porque están disfrutando con amigos, yo quedo haciéndolo documental, una o dos fotos solamente solos y nada más. Porque hay parejas que no quieren. Ahí también hay eso. Sí, claro, pasa a veces. Bueno, o te dan 10 minutos nomás para las fotos de la sesión de novios, solamente. Solamente tenemos eso. También como fotógrafos nosotros tenemos que identificar ese tipo de situaciones, ¿sí? Sí. Tenemos que identificar a nuestros clientes si realmente quieren una sesión, pues, digámoslo así, 30 minutos, 10 minutos. Si lo notamos cansado, es momento de cortar porque no queremos que ellos te cojan. Pues como te cojan en la mala, como decimos acá, y es mejor tener una buena relación con ellos porque aún falta mucho, falta la fiesta, falta otros momentos, falta las fotos grupales, entonces es bueno tener mejor rollo con ellos y darnos cuenta realmente que si están cansados, entenderlos también. Sí, sabes que aquí yo intento, pero al menos intento siempre que las parejas hagan la sesión preboda para los conocer, preencher bien los cuestionarios, intentar saber que si la novia o novio que me va a dar más dificultades durante la boda, en la fotografía, y intentar percibir cómo contornar, cómo hacer en el día que todo va bien. Y en esa preboda los preparo para el día de boda. Y por tanto, cuando llego a boda, ya los conozco muy bien y todo va a salir perfecto. Sí, no, la preboda es primordial. O sea, para todos si quisieran hacer una preboda aquí también, sí se hace bastante, sí se hace. Y es precisamente por lo que tú dices, por conocer nuestro trabajo, cómo es la forma de nosotros trabajar. Y para que el día de la boda se fluya mucho más fácil las fotografías de ellos. Y más que todo en la sesión de fotos. Sí. Entonces también igual, hacemos lo mismo, ¿no? No aquí en Colombia también. Realmente es lo mismo. Sí, pero Disfrutarías mucho aquí en el eje cafetero haciendo tus fotos. ¿Sí? Aquí es de las regiones más bonitas de Colombia. ¿así? Sí. ¿Te gusta el café o no? Me gusta café, sí. Ah, bueno. Esta región es cafetera aquí, Ah, entonces, donde yo sí. vivo. Eso es una maravilla con las plantas verdes. Plantas verdes, sí, bonito, todo muy lindo, Sí. hermosas. Dime, que están aquí haciendo cuestiones de para qué está empezar en las bodas en Colombia, cómo pueden llegar a tener mejor contratos y a encontrar las parejas. ¿Cómo sugieres? Bueno, últimamente bueno, siempre se sugiere pues tener convenios, ¿sí? Primero tienes que ser Eso. buen fotógrafo y que por lo menos hayas realizado o hayas trabajado en algunas bodas. Si no lo ha hecho, por lo menos que acompañes a un fotógrafo que te ayude pues a tener como un registro fotográfico de bodas donde hayas asistido. Luego empiezas a promocionarte, lógico,
y hablar con algunos wedding planners que reciban tu portafolio. Es una de las formas también, ¿sí? Yo realmente no lo acostumbro mucho, pero sí sé que es una buena forma de presentar tu trabajo, que no debería de ser así, ¿sí? Sí. La idea que nosotros, o que siempre espero, es que el cliente vea tu trabajo a través de mi página web o a través de mi Instagram y que realmente le guste mi trabajo. Pero Eso son es lo que pocos. trato de buscar en mis clientes, yo realmente. Pero en el momento que tú estás empezando, o haz contactos con wedding planner o con organizadores de eventos para que promocionen tu trabajo y muestren tu trabajo. Esa sería como una forma de que tú vayas creciendo tu portafolio y cojas experiencia también. Ya luego vendrá la parte de cómo posicionarte en tu página web, en Instagram. Ya eso lo determinará tu trabajo, cómo lo realices. Sí, eso, porque las personas hoy que están muy focadas en las redes sociales y olvidan mucho lo website, y yo pienso que el website es muy importante, es nuestra tienda virtual y por tanto la tenemos que cuidar muy bien. Para mí es primordial la website más que el Instagram. Es Sí. primordial. Es primordial. Por ejemplo, he tenido parejas que me han contratado de Estados Unidos porque me vieron en mi web. Es mi vitrina, realmente. Instagram constantemente está cambiando algoritmos, cosas. Entonces no sabe el día de mañana qué va a pasar. Entonces, y tu página web nunca va a cambiar. Eso Sí. siempre ha estado ahí lo mismo. Entonces va a estar siempre la vitrina ahí, pero no sabemos el día de mañana si Instagram va a ser lo que es ahora, eso no lo sabemos. ¿Tú haces bodas solamente en Colombia o tienes muchas bodas fuera de Colombia? He hecho fuera de Colombia una solamente en Panamá. De aquí fuera de mi ciudad sí he hecho algunas, pero fuera del país sí he tenido muy pocas. Tenía una para el año pasado, pero en Estados Unidos, pero no se pudo completar por lo del COVID, ¿sí? Ay, maldito Pero COVID. bueno, esperemos, esperemos. Sí. Y primordialmente las personas llegan hasta ti por el website, ¿verdad? Website, sí. Sí, vale. Eso es importante. Primordialmente o referido de Sí. otros novios, de otros clientes también. Y las sesiones de Navidad que hiciste esta Navidad pasada, ¿ha sido importante para captar otros clientes de boda? ¿Piensas que sí, que no? Pienso que no tanto. Eso, tenemos una base de datos de ello para promocionar la parte de otro tipo de fotografía, de la fotografía de embarazo, de familia. Que viene evolucionando bastante, ¿sí? Sí. Pues ahora mira, ahorita tú puedes ver en MyWay que abrieron también ese campo a la fotografía de embarazadas, a los retratos y la fotografía de familia que viene cogiendo mucha fuerza a nivel mundial. Entonces, más que toda esta base de datos, sí vamos a promocionar bodas también para darnos a conocer y que la marca crezca, pero también primordialmente también vienen los grados, los colegios. Ese tipo de cliente de colegios, de embarazadas, de familia también. Entonces, por eso creamos una base de datos también allí que nos va a ayudar bastante. Sí, porque dijiste algo que me interesa mucho, que piensas que lo futuro de fotógrafos de boda va a estar en la fotografía de familia. Yo veo que sí, Nuno. Mucho, mucho. La fotografía de familia va a crecer bastante, bastante. Va a tener una importancia muy relevante. Y es debido a que ahorita, pues, lo del COVID también muchas familias no tenían fotografías. Me comentaba precisamente una cliente de la semana pasada que en la pandemia se la pasó revisando álbumes de su familia, ¿sí? Sí. No, y decía, yo casi no tengo fotos con mi papá, casi no tengo fotos con mis hijos, ¿sí me entiende? Entonces, revisó pues y sí tenía fotos, pero realmente no tenía las importantes, esas sesiones de familia que podemos hacer también casuales ahora en este tiempo. Entonces, la fotografía de familia va a crecer bastante. Yo Ahora pienso Firmes mismo. ya también está abriendo su página para fotografía de familia. Entonces, si están apuntando Inspiration, Firmes, están apuntando a todo ello, MyWed, es porque va a crecer MyWed, eso, bastante. sí. Porque lo mercado de bodas, para mí, mi opinión, va a cambiar mucho.
Va a cambiar, sí. Hay un concepto de un wedding planner portugués que es Pop-up Weddings, que hacen pequeños bodas. Un chico de portugués quiere casar en Colombia y él tiene los contactos de fotógrafos, de locales, todo, y resuelve todo y tú solamente tienes que coger el avión, aterrar en Colombia, hacer la boda y venir. Sí, por tanto, imagínate. Y pienso que eso va a ser el futuro. Casamientos más pequeños, más familiares, pero no voy a casar en Portugal. Yo soy de Portugal, voy a casar en México. Y voy con mis amigos, mi familia, y voy a hacer la boda en México, o en Colombia, o en Brasil. Yo pienso que eso va a ser el futuro de bodas. Sí, Nuno, yo creo que sí. Van a ser eventos de pocos invitados, un sí. presupuesto alto, porque va a ser bodas de destino, ¿sí? Sí, diferentes, porque en grupo... Sí. Más emocionantes también para nosotros. Vamos a viajar más, vamos a... ¿Sí? Van a ser unos sitios muy, muy... Muy, me imagino que muy, muy bonitos también. Entonces, para allá va a apuntar la fotografía de bodas, eso es lo que pienso también. ¿Y piensas que lo importante en lo futuro de fotografía de bodas va a ser cada vez más la fotografía documental o creativa? Yo voy más por la fotografía documental, ¿sí? Es la más real y la que llega más a las familias, a los novios, a los padres. Entonces, pienso que la fotografía documental no va a pasar de digámoslo así, de moda, ¿sí? Sí. Va a estar siempre en auge. La fotografía creativa, o sea, para el fotógrafo es muy, muy, da mucho que decir el fotógrafo, su forma de trabajar y su técnica y toda esa parte. Pero a veces te lo digo yo, porque he hecho fotos creativas y no las escogen para el álbum. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero... Y las fotos documental, ellos quieren tenerlas todas en el álbum. Sí, sí. Y una cosa que miro mucho cuando hablo con los novios para hacer los álbums es que hay fotografías que a nosotros no nos dice nada de emoción, y los novios para ellos son las mejores fotos. Sí, eso es. Y por tanto, un consejo que dejo ahí para todos que nos están escuchando: no hagan la boda fotografando para vosotros, pero sí para vuestros clientes. Ok, puedes hacer una u otra foto para ti, pero primero piensa siempre si fueres novio, lo que querías tener. La emoción de padres, los besos, las emociones de las crianzas, de los niños. Por tanto, nunca olviden que estamos trabajando para una pareja, no para nosotros. Y seguro que van a tener grandes fotos al final, porque van a misturar un poco, vamos a tener un poquito de cada, de creatividad o de documental, pero vamos a tener siempre aquel trabajo que los novios desean. Y eso es lo más importante, pienso yo. Sí, ellos valoran bastante eso y las personas importantes para ellos, estar muy atento a cada una de esas personas importantes para ellos, los padres, los sobrinos, todos esos momentos. Ellos valoran más ese tipo de fotografías, pienso yo, que las fotos creativas. Para nosotros son las mejores, ¿sí? Y pegando en aquello que estábamos hablando, si fizeres un buen trabajo documentando la boda y la familia, seguro que dentro de 1 o 2 años vas a fotografar la familia siempre. Siempre. Y por esa, eso... esa niña de 7 años se va a casar tarde que temprano, más tarde, eso va a ser tu cliente. Entonces, esos son los futuros, ese es el cliente potencial para nosotros más adelante en bodas, esa familia. Sí. Yo siempre digo a mis parejas que cuando empiezan a contratar por una boda, me están empezando a contratar para toda la vida. Sí. Para dejar claro que yo quiero hacer fotos todos los años. Sí, querido. Porque eso es importante. Eso es importante. Sí. Mira, John, que estamos casi terminando, 2 minutos y medio. Te voy a pedir que dejes una sugestión, un consejo a los chicos que están nos escuchando.
Claro que sí. Bueno, les aconsejo que aquellos que están empezando en la fotografía de bodas, que persigan sus sueños, que esta carrera es larga, que siempre, siempre, siempre estemos en aprendizaje, aprendiendo de lo bueno y de, también de los fotógrafos referentes que hay a nivel mundial. Que nunca fallezca, que esta es una bella, bella profesión que te va a llevar a muchos lugares. Vas a conocer muchos amigos de toda parte del mundo y que yo pienso que es una de las mejores profesiones del mundo, la fotografía de bodas. Sí, eso concuerdo contigo. Y ahora, John, que ha sido una. Y tal vez y no sé si él también lo será, pero si tienes que meterte en el alma a esas personas en el momento que llegas, ¿sí? Saber lo que ellos sienten, entenderlos, es como si tú fueras parte de la familia. Esa es la clave, que estar conectados con ellos. Eso es primordial. No digo que en todas te vas a conectar. Me ha pasado que a veces no existe esa conexión, ¿sí? Sí. Pero Entonces ya optas por hacer las fotos básicas o algo, pero trata de conectar con el alma de esas personas lo que ellos sienten. Yo he entregado a mi hija en matrimonio y sé qué se siente para ellos. sí. Entonces, por eso para mí es más fácil conectarme. Y como estábamos hablando a poco, que hacer siempre una u otra foto para nosotros. ¿Por qué lo vamos a hacer? Sí, pero lo primordial Claro. siempre la pareja que nos contrata, ¿verdad? Sí, siempre. John, te quiero agradecer por tener venido a esta charla. Ha sido un placer contar contigo, un profesional que admiro mucho. Espero Gracias, Bruno. que en 2022 nos podamos ver en Colombia, a ver si se torna realidad, que sería un honor conocerte personalmente. A todos los que estuvieran presentes, agradecer a todos los colombianos que nos escucharon también. A todos los amigos portugueses, un gran obrigado. Y regresamos terças y quintas, 22 horas. Subscrevam o canal e já sabem, para a semana nós vamos ter muita novidade. Eu posso dizer que terça-feira vou receber Danilo Almeida, do Brasil, e na quinta, Citlali Rico, do México. John, muitas graças, amigo. Um forte Gracias, saludo. amigos. Gracias a Obrigado a todos. todos. Gracias, Nuno. Obrigado.